Buenos días a todos y todas. Yo soy Enrique Galván, soy el director de Plena Inclusión España de la Confederación y os doy la bienvenida a este ciclo de seminarios. Como bien sabéis, el 25 de septiembre del año pasado se creó la Plataforma Española de Representantes y durante este año la plataforma ha ido creciendo, ha ido desarrollando distintos trabajos muy importantes, consolidando uno de los espacios que es una apuesta renovada de Plena Inclusión, es un espacio vinculado al coliderazgo, al papel fundamental y protagonista de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Porque Plena Inclusión, desde hace un año, cuenta con una estructura de representación democrática, donde muchas personas con discapacidad intelectual y de desarrollo han participado, han votado, han elegido a las personas que actualmente le representan. Y la plataforma, como sabéis, pues ha tenido ya importantes logros. Estuvo en julio viendo a su majestad la reina Letizia. Hace poco estuvo aquí el expresidente Zapatero escuchando a las personas de la plataforma. Por tanto, hay cosas que están ya siendo una realidad, están avanzando. Además de lo que ocurrió el 25 de septiembre con la creación de la plataforma, en Valencia tuvimos un encuentro muy importante en un gran congreso que se llamó Ganamos en Comunidad, donde también se hizo una apuesta y se constituyó con mayor fuerza esta línea de trabajo de la representación por las propias personas y también la transformación de nuestra organización en una organización más capaz de incluir a las personas y que las propias personas sean las líderes de su futuro en comunidad, ganamos en comunidad. Por tanto, hay distintos avances que va desarrollando la plataforma y que nosotros como movimiento asociativo, las federaciones, la confederación, las entidades, estamos intentando alentar, facilitar, pero realmente las personas que van a dirigir este ciclo son los protagonistas de esos avances, de esos logros. Pues además de lo que estaba comentando de distintos objetivos que se van cumpliendo, este ciclo es el primer ciclo que gestiona la plataforma de representación. Es su espacio ya para canalizar distintos aspectos que son muy importantes para la vida de las personas, pero que van a tener cada vez una voz más centrada en las propias personas. Y se ha elegido que este ciclo verse sobre la importancia de los apoyos y el futuro de los apoyos y cuál es la propuesta de Plena Inclusión en avanzar hacia una mayor personalización, una mayor vida en comunidad, una mayor avance en los procesos de desinstitucionalización y también haciendo realidad esa participación a través del coliderazgo. Por tanto, es un ciclo que pertenece a la acción, a las actividades, a los proyectos de la plataforma y que tiene tres grandes momentos. El primero va a ser hoy, que va a versar, se va a tratar el tema de la vida independiente, ¿no? La vida en comunidad y los apoyos personalizados. El próximo 11 de octubre va a haber otro ciclo muy importante sobre desinstitucionalización, que ya sabéis que es ese proceso de salir de servicios separados de la comunidad a poder vivir en la comunidad. Y además hay ahora mismo abierta una consulta del Comité de Naciones Unidas sobre la desinstitucionalización y todo lo que podáis tratar en estos entornos. Pues lo podemos trasladar al Comité de Naciones Unidas y por tanto es muy importante ese encuentro que será el 11 de octubre sobre desinstitucionalización y el 18 de octubre será el último que estará vinculado con los avances en el coliderazgo. El coliderazgo ha comenzado, pero todavía hay muchísimas cosas que hacer en la vida de las organizaciones, en la modificación de los estatutos, en los apoyos para la presencia y participación. Por tanto, como veis, temas muy relevantes, muy importantes y que para Plena Inclusión pues es una verdadera alegría
ver cómo la plataforma va avanzando. Por tanto, ¿cuál es mi objetivo? Daros la bienvenida. Transmitir el aliento del movimiento asociativo de la Confederación a la plataforma de autorrepresentantes. Estamos a vuestra disposición y también animaros a seguir participando en un ciclo tan relevante, tan importante, con temas tan graves para el futuro de las personas como los que vais a tratar. Por tanto, mucho ánimo, empezamos el curso, lo empezamos con buena letra y además lo vamos a empezar de la mano de dos personas que son de la plataforma de autorrepresentantes, que para nosotros, bueno, pues es un placer poder cooperar, trabajar con ellos, como es Celeste Álvarez y Eduardo Jimeno. Así que estamos deseando que comience el seminario y te cedo la palabra, Celeste. Muchas gracias, Enrique. Pues como ha contado Enrique, mi nombre, me llamo Celeste y voy a presentar este seminario, junto con mi compañero Eduardo. Estoy en el CIVITE, una asociación de personas con discapacidad situada en el barrio de San Blas, Canilleja, en Madrid. Eduardo y yo formamos parte de Plataforma Está, de representante de España de Plena Inclusión. Somos 25 compañeros y compañeras que representamos a 100.000 personas con discapacidad intelectual y desarrollo de toda España. Para nosotros y para nosotras es muy importante avanzar a participación a la toma de decisiones para que la persona pueda tomar decisiones en su vida, en su asociaciones y en su comunidad. Queremos dar a conocer el poder de la persona. Representamos nuestro interés en nuestra lucha por los derechos para que no se haga nada nosotras sin nosotras. Para conocer un poquito más a la plataforma, vamos a ver este vídeo y después conectamos con mi compañero Edu. Puede ser. A ver, guapos, ¿vosotros sois Carlos y María? Claro, somos nosotros. María y Carlos. ¿Y vuestros padres cuándo llegan? Ah, que también vienen los padres. ¿Los suyos tardarán mucho? Bueno, vamos a ver el piso. Nadie me dijo que eran discapacitados. Así que queréis alquilar un piso. Que sepáis que vais a necesitar dos nóminas, un depósito de garantía por importe de 3 mensualidades que se os devolverá si a la finalización del contrato no hay desperfectos y un aval por si hubiera un impago. Imagino que algún adulto hará la gestión por vosotros y en este caso necesitará unos poderes. ¿Lo pilláis? Sí, lo hemos entendido perfectamente. Necesitamos un depósito. Un depósito de paciencia con usted. Y necesitamos el poder. El poder de las personas para poder luchar contra estas situaciones.
En la Plataforma Española de Representantes de Plena Inclusión, escuchamos tus necesidades y denuncias y las llevamos a los políticos para que se cumplan nuestros derechos. Entra en nuestro grupo de Facebook o contacta con nosotros por correo electrónico. Únete al poder de las personas, porque juntas, las personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis cerebral, somos más fuertes. Buenos días, soy Edu y es un placer poder participar en este seminario. Quiero agradecer a la Escuela Oficial de Idiomas de Zamora por dejarnos estar aquí. Bueno, esperamos que el vídeo que acabamos de ver sobre la plataforma estatal os haya gustado. Hoy voy a explicar lo que queremos conseguir como plataforma. Queremos conocer las necesidades y las oportunidades de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Analizar las situaciones que influyen en la vida de las personas. Hacer visibles a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo ante la sociedad. Y hacer incidencia y denunciar situaciones donde no se cumplen nuestros derechos. Y luchar para que eso cambie. Para cumplir estos objetivos nos hemos organizado en diferentes grupos o comisiones de trabajo. La Comisión de Accesibilidad, la Comisión de Comunicación, la Comisión de Intercambio, la Comisión de Modelos de Apoyo y por último la Comisión Impulsora de la Plataforma. A lo largo de este año nos hemos reunido toda la plataforma de forma online y presencial. Cada comisión se ha reunido varias veces. Algunos ejemplos de trabajo realizados son: hemos hecho propuestas de mejora a las formaciones sobre el uso de las nuevas tecnologías para que sean más accesibles, y también propuestas de mejora en los cuestionarios que se han hecho a mujeres con discapacidad sobre la violencia de género. Además, hemos creado un grupo de Facebook para tener espacio donde las personas expresen sus ideas y nos cuenten qué cosas quieren cambiar en la lucha de nuestros derechos. Hemos actualizado la web El Poder de las Personas, donde podéis ver información accesible sobre la toma de decisiones y la representación. Y también podréis ver guías en lectura fácil. Estamos conociendo otras organizaciones para trabajar juntos por los derechos de las personas de diferentes colectivos. Bueno, esperamos que esta información ayude a conocernos un poco más como plataforma. El próximo día os contaremos más. Sí, Edu, yo creo que toda la información que ha dado ha sido útil. Otra cosa que hemos hecho las personas de la plataforma es organizar este ciclo seminario. Queremos contar a todas las personas con discapacidad intelectual y desarrollo que para tener una vida en comunidad con todas las personas tenéis que cambiar algunas cosas en la sociedad. Empezamos con el tema de hoy. Estamos hablando de tener apoyo centrado en cada persona para tener una vida en comunidad. Y este seminario se llama Personalización en la Vida Comunidad. Eduardo, adelante. Pues os lo cuento. Hace poco tiempo terminamos un libro que nos sirvió para pensar en cómo estaban cambiando las cosas para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Este libro se llama Apoyos 2030 y para hacerlo nos pusimos a pensar con gente que sabe mucho de estos temas y nos hicieron una pregunta. Ahora mismo, ¿qué es lo importante para nosotros y nosotras?
Las personas tenemos las mismas necesidades en cualquier parte del mundo y tengamos o no discapacidad. Por ejemplo, necesitamos sentirnos bien físicamente, emocionalmente, tener relaciones con otras personas, participar en nuestro entorno y aprender y crecer, decidir por nosotras mismas y hacer valer nuestros derechos. Esto no me lo invento yo. Esto lo dice Miguel Ángel Verdugo, que sabe muchísimo de calidad de vida. También sabemos que todas las personas necesitamos sentirnos ciudadanos. Tener libertad, dinero, una voz, un hogar, perdón, amor, apoyos, oportunidades para contribuir y un propósito de vida. Y tampoco lo digo yo, lo dice Simón Duffy, que sabe mucho de ciudadanía. Pero estas son cosas que necesitamos todas las personas, porque somos muy parecidas y a la vez somos únicas y diferentes. Tenemos gustos, deseos y preferencias que solo son nuestras. Todas estas cosas que nos gustan nos hacen diferentes y son particulares de nosotros. Son nuestro estilo de vida. Esto significa que a cada persona le gusta vivir la vida de forma distinta. Y resulta que hace 20 años lo importante era tener centros y servicios a los que ir, porque no teníamos derecho a estar en otros lugares. Hoy en día queremos estar y vivir en los mismos sitios que el resto de la gente. Lo que ocurre es que en algunos momentos y en algunos lugares necesitamos apoyo, que nos ayuden a participar igual que el resto. Os voy a poner un ejemplo muy fácil. Antes, cualquier organización contaba con una médica entre sus profesionales, porque era más fácil tener el médico dentro del centro que acompañar a la persona del médico a su centro de salud. Ahora, sabemos que lo normal es acompañar a la gente al médico de su barrio y ayudar para que la persona y el médico se entiendan y se conozcan, facilitando que la persona con discapacidad pueda usar los servicios que el resto de la sociedad disfruta. Hasta aquí bien, parece muy sencillo, ¿verdad? Si os lo pinto así, cualquiera diríais que estáis de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Solo que hay que tener en cuenta la personalización. Todos necesitamos tener buena salud, pero cada persona necesita cosas diferentes. Sigamos con el ejemplo del médico. Cuando mi abuela va al médico en su pequeño centro de salud, el médico le habla más alto y más despacio porque la conoce desde hace muchos años y sabe que se está quedando sorda. El médico la trata con respeto. También sabe que ya no lee recetas y escribe en mayúsculas para que la lean mis tías. Lo que el médico hace con mi abuela es algo que solo necesita mi abuela. Y para ella es importantísimo. Eso es la personalización. Hasta ahora, en la organización de plataforma Plena Inclusión, hemos tenido lo que se llama Café para Todos. Se hacía las mismas actividades, los mismos horarios, la misma comunidad, comida para todas y para todos. Y ahora mismo, si pensamos a nosotros, en nuestra misma, en cómo os gusta vivir nuestra vida, nos gusta que se respete nuestro gusto, como elegir la ropa de comer. Cada uno tiene una rutina diferente y unas necesidades distintas. Queremos elegir quién nos acompaña, para qué, cómo y cuánto. Queremos decidir si tenemos pareja o familia. Decidir
cómo vivir o en qué trabajar. Queremos que las personas que tienen más necesidad de apoyo tenga una persona que pueda ayudarle a vivir su vida respetando su gusto en intereses. Todo esto es muy importante como ejemplo que ponía Edu en el médico de su abuela, porque cuando necesita ayuda de otra persona que quiere que te escuche, que te conozca bien y te comprenda, que entienda la explicación, experiencia que ha vivido, que has adapté a la que necesita en tu vida, que te pregunte y te motive. Queremos tener el poder para decidir. Parece mucho, pero realmente es tan poco. Es lo que queremos todo y toda para nosotras mismas, vida, para cualquiera, aquella persona con mayor necesidades de apoyo. Y habrá que conocer sus necesidades y a propia persona y poder adaptarse a ella. Bueno, pues esto es la personalización. Hemos salido a la calle preguntar a la gente sobre este tema y nos ha dicho esto. Conectamos con nuestro reportero, Simón. Simón, ¿dónde estás? Cuéntanos. Hola a todos y a todas. Pues me habéis pedido que salga a la calle a preguntarle a la gente cosas raras y yo soy un mandado. Aquí estoy en el barrio de Aluche, en Madrid. Y como hoy estamos hablando de personalización, vamos a preguntarle a la gente qué piensa sobre este tema. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? Si necesitas ayuda para hacer las cosas de tu vida cotidiana, ¿cómo tendría que ser esa ayuda para que estuvieras a gusto? Pues seguramente, mira, tendría que proporcionar a alguien con el que tuviera mucha confianza. También dependiendo del tipo de ayuda. Pero principalmente eso. Si fueran cuestiones materiales o herramientas o algo de esto, algo que se me hubiera explicado a mí previamente cómo funciona y tener yo seguridad de cómo manejarlo, cómo usarlo. No sé, algo así. No se me ocurre nada más. Bueno, para tener consejos de personas cercanas tuya, y creo que es importante. Porque nosotros decidimos al final, pero en principio pedimos consejo y apoyar a todos los demás. Como veis, no es tan difícil. La gente es muy maja. Está claro, a todo el mundo le gusta que le echen una mano. Así debería de ser siempre. Devolvamos la conexión. Gracias, Simón. Es muy interesante escuchar a la gente de la calle. Hoy traemos aquí dos ideas. Una de la que hemos hablado, la personalización. Y la otra, muy bonita, que nos gusta mucho, la vida en comunidad. La comunidad es el contexto de la vida natural de la persona. Lo natural es que dos hermanos con discapacidad
o uno con discapacidad y otro sin discapacidad, vayan al mismo colegio de su barrio. Igual que lo natural es ir al centro de salud, la biblioteca, el gimnasio de nuestro barrio, trabajar en empresas de nuestra ciudad, con todo tipo de personas, y no solo con personas con discapacidad. Hace muchos años creamos nuestras organizaciones porque no teníamos comunidades que aceptaran la diversidad. Y necesitamos espacios específicos para aprender, trabajar y vivir. Ahora mismo tenemos unos derechos fuertes y una sociedad más solidaria. Y sobre todo tenemos mucho que aportar. Vamos a preguntar de nuevo a Simón qué opinan en la calle sobre esto. Conectamos con nuestro corresponsal. Hola amigos y amigas, me lo ponéis cada vez más difícil. Preguntar en la calle no es un trabajo sencillo. Voy a volver a intentarlo. Queríamos hacerte una pregunta. ¿Recuerdas si en el colegio o en el instituto tuviste algún compañero con discapacidad intelectual y cómo era? No. Es curioso porque las estadísticas dicen que deberíamos haber coincidido con alguna persona con discapacidad a lo largo de nuestra vida. ¿Dónde crees que están y qué piensas de ello? En un centro exclusivo para ellos. Y realmente lo veo fatal porque si no, nunca llegaremos a normalizarlo. ¿Crees que tuvo la misma oportunidad? No. Creo que se les impide hacer demasiadas cosas. Muchas gracias, devolvemos la conexión. Después de escuchar a la calle, os vamos a preguntar tres experiencias de vida. Alguna persona que conocemos, hemos entrevistado. Esta persona va a compartir cómo la personalización y los apoyos de la comunidad le ha ayudado a disfrutar de nuestra una vida en comunidad. Alguien igual que otra ciudadano o ciudadana. Antes de empezar, decidiros que si entra habrá con los compañeros os surge alguna pregunta, podéis escribir en el chat donde poner pregunta y respuesta, y al final de todas las participaciones haremos la pregunta a nuestro invitado, invitada. Bueno, Celeste, pues vamos a dar paso a la mesa de experiencias. Hoy contamos con Jacqueline Chinea y Ana Peña, que van a contar una experiencia de empleo personalizado. Ellas forman parte de la organización de Eurobar de Plena Inclusión Canarias. Después, Lola Garrido e Isabel Rodríguez de la Asociación Actus Cartagena de Plena Inclusión de Murcia. Nos van a contar una experiencia de ocio y vida en comunidad. Y por último, Vanessa Monteagudo y Berta Navarro nos hablará sobre la expansión en la comunidad de la Asociación Los que no se rinden, de Plena Inclusión Aragón. Somos todos oídos, compañeras. Damos la palabra a la primera experiencia sobre el empleo personalizado. Adelante, Jacqueline y Ana. Buenos días, me llamo Jacqueline y esta es mi profesora de apoyo. Que se me llamo Ana, ¿vale? Bueno. ¿Y de dónde venimos? Venimos de la
Venimos de Tenerife. Vale, pues como nos presentaron ya, venimos para contar una experiencia de empleo. Ya que tuve el año pasado, ¿dónde trabajaste? ¿Qué hiciste? El año pasado ¿Hiciste de guía? Hice de guía y repartí folletos. Muy bien. Lo hiciste en un festival, ¿verdad? ¿De qué era el festival? El festival era de danza. Porque ya que una de las cosas que más te gusta hacer en tu día a día, ¿qué es? Bailar. Bailar. Entonces, ella dijo que hacía dos tareas, ¿vale? En ese festival, por un lado hacía de guía y por otro repartía folletos. Cuando hacías de guía, ¿cuál era la tarea que hacías? El museo. Y repartir folletos. Sí, eso ya lo contaste. Pero cuando estabas en el museo, ¿te acuerdas que les enseñaba? Cuadros. Los cuadros. ¿Y ibas haciendo como una ruta hasta llegar a dónde? Hicimos una ruta hasta llegar a... A los bailarines. A los bailarines. Muy bien. Ella iba guiando a la gente dentro del museo y llegaban hasta donde iba a tener lugar la actuación. Y cuando entregabas los folletos, que trajo uno, ¿qué decías? ¿Entregabas esto? Entregaba esto y los compañeros del trabajo... No, ¿te acuerdas qué información había aquí dentro? Habían un montón de... De baile... ¿Se veían las actuando? Sabías las mutaciones de los bailarines. Muy bien, y los sitios, ¿no? Donde sí. Era, y tú se los ibas explicando, ¿verdad? Pasa que esto lo trabajamos mucho y ahora ya a lo mejor se nos ha olvidado un poco. ¿Tú habías trabajado antes? No. ¿Y cuántos años tienes ya, qué? Ahora tengo 33 años. ¿Y cómo te sentiste cuando trabajaste? Cuando me sentí orgullosa y me sentí contenta. Contenta, porque ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas cumpliendo? Estaba cumpliendo mi sueño. Muy bien. Y ya que vive con su abuela, ¿y tú, para tu abuela, cómo fue la experiencia de esta de empleo? Pues a lo primero no se lo creía. Y después, el rango de los años... No, a lo largo de los días, porque no fue a los años. El largo de los días, se lo dije y me dijo que sí, que... Estaba sorprendida, ¿verdad? Que estaba sorprendida. Sí, porque te decía que no ibas a ser capaz, ¿verdad? Y cuando estuviste trabajando, ¿cómo te sentías con tus compañeros de trabajo? Con mis compañeros de trabajo me sentía fenomenal. ¿Y el público? Y el público venía donde estaba yo a felicitar. Y a contarte, ¿verdad?, cómo les había parecido las piezas de danza. Sí. Iban a compartir con ellas, porque ya que estuvo con otra compañera, ¿vale?, de la asociación, las contrataron a las dos. ¿Y tu jefe, Jacqueline, cómo era? Era amable, bueno. ¿Y qué es lo que más me dijiste? Y lo más importante para mí fue... Lo más importante es que confiaba de mí. En ti. Y estaba tan orgulloso, ¿verdad?, del trabajo que habían hecho, que cuando te tocó ver lo que te habían ingresado, ¿qué te habían puesto? Más dinero de lo habitual. Sí, le habían puesto un plus por haberlo hecho mejor de lo que se esperaba. ¿Y qué le dirías a otros empresarios? Que
eso. Que dé la oportunidad. Que dé a la oportunidad a otra gente que no han... Para que puedan trabajar, ¿no? Que puedan trabajar, sí. Y bueno, los últimos días del festival, yo cerré con el director de este festival y de otros dos que estaban también asistiendo como público, poder continuar el proyecto con ellos pues de diferentes maneras. Y su compañera dijo, pues yo voy a volver a venir al festival, me van a volver a contratar. Y ya, que ¿tú qué me dijiste? ¿Qué me contestaste? Y yo le dije que otros compañeros también se sentaban... Trabajar. ¿No? Ella se sintió tan bien que quería volver, pero me dijo, yo creo que es importante que otras personas que tienen discapacidad intelectual, que son compañeros míos del centro, también puedan tener la oportunidad de trabajar, porque tienen muchos compañeros que nunca han trabajado, ¿verdad? Y nada, el proyecto, ya esta es la parte como más técnica, el proyecto es durante un año, la metodología de empleo personalizado, hicimos un montón de cosas primero, y esto fue una mini experiencia laboral que hemos puesto en práctica en el centro, sobre todo para las personas con grandes necesidades de apoyo, para que puedan... pues dentro de que sea un empleo personalizado, tener una experiencia, aunque no sea larga, por lo menos garantizar que vivan lo que es el empleo. Después hay otros compañeros que sí han tenido suerte y a lo mejor siguen contratados, pero por lo menos que tengan la oportunidad de verse en un puesto de trabajo normalizado con sus adaptaciones personalizadas, ¿vale? Dentro de, y ya cualquier pregunta pues nos la pueden dejar, que las contestamos al final. Muchas gracias a Celeste y a Eduardo por presentarnos. Muchas gracias a Keline y Ana. Ha sido muy interesante después de escuchar la experiencia de Keline. Vamos como apoyo de personalización. A cada persona podemos participar de forma inclusiva en la sociedad. En este caso, ejerciendo nuestro derecho al empleo. Y ahora vamos a dar paso a la segunda experiencia de esta mesa. Habrá de ocio y vida en comunidad. Vamos a paso a Lola Garrido e Isabel. Hola, buenos días. Vamos a compartir una presentación. ¿Se ve bien? Hacernos una señal, por fin. Muchas gracias. No se ve en pantalla completa. Si podéis compartirla. Ay, si le he dado. Vamos a hacerlo de otra manera. No sé si se me ve. Sí, simplemente darle a presentación, a ver cómo presentación. No se ve. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Ah, perfecto. Bueno. Pues cuando quiera. Cuando quiera. Hola. M. E. L. O. L. A. No. Hola. Me llamo Lola, tengo 50 años y vive en la residencia de Astus, en Cartagena, en Murcia, ¿no?
¿Quieres decir algo más de ti? ¿Tienes dos hermanos? ¿Tú eres la mayor? ¿No? ¿Y tu familia? Es muy importante para tu ocio también, porque te han apoyado mucho. ¿Vale? ¿Le contamos cómo era tu ocio antes? ¿Sí? Siempre has tenido mucho ocio, ¿no? Tu familia... ¿Te ha apoyado? Y... te ha llevado a muchos sitios, ¿no? Habéis viajado juntos con tus hermanos, ¿no? Y ya cuando fuiste más mayor, ¿no? Pues has estado en dos asociaciones, ¿no? Una que se llama Auxilia Murcia y otra Proyecto Ilusión, ¿no? Las dos para personas con discapacidad. ¿Pero qué pasó después? ¿Tus padres? ¿Ese? Se hicieron mayores y dejaste de participar porque no querían molestarlos. ¿No? Las salidas con esos grupos, ¿no? Quería contaros, Lola, de que eran organizadas por los voluntarios. Y podían elegir poco. Y si no había voluntarios, no se hacían salidas. Ibais siempre a los mismos sitios, ¿no? Y no usabais mucho los recursos de la comunidad. Y ya después dejaste de salir porque tus padres ya no podían llevarte, ¿no? A los sitios les costaba trabajo, ¿no? Y estuviste un tiempo sin hacer ocio. ¿Y qué cambió? Pues Astus, ¿no? Que es la asociación donde tú estás, creó el SOI, que es el servicio de ocio inclusivo, a medias con otra asociación de aquí de Cartagena. Y algunos compañeros tuyos, ¿no? Se fueron apuntando y te animaste a probar, ¿no? ¿Sí? Tus padres que te decían, ¿les parecía bien? ¿Te animaban? ¿Sí? Vale. Vamos a ver cómo ha sido esa experiencia en el servicio de ocio. ¿La experiencia ha sido positiva? ¿Sí? ¿Más de lo que pensaba? ¿Sí? ¿Porque has hecho cosas que pensabas que no harías nunca? Como participar en un taller de teatro, ¿no? Ahí podéis ver las fotos del año pasado de Lola participando en el taller de teatro. Te daba envidia, ¿no? De los compañeros que hacían teatro, y porque tú has ido a verlos actuar varias veces y tú querías probar la experiencia y pensabas que no ibas a poder, ¿no? Por tus necesidades de apoyo, ¿no? Y al final ya no te da envidia, ¿no? Porque has podido participar. ¿Cómo ha sido? Les vamos a hablar ahora de cómo ha sido su proceso del ocio tejido. Que lo primero fue hacerte una entrevista, ¿no? Y saber qué cosas te gustan, ¿no? Cuáles eran tus sueños, qué querías hacer, ¿no?
y luego también hablar de las necesidades que tú tienes, ¿no? Y que tu familia y tú puedes contar los apoyos que necesitas, ¿no? Pues tanto de apoyo físico como de comunicación, ¿no? Los distintos apoyos. Y bueno, esos apoyos han ido cambiando, ¿no? con el tiempo, pero también tus circunstancias han cambiado. Ya no vives con tu familia, vives en una residencia, ¿no? Y entonces ya son las cosas distintas, ¿sí? Pero los cambios no han hecho que hagan menos ocio, no. Se han adaptado en el servicio de ocio a tus necesidades, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Habéis revisado el plan y lo que tú quieres y lo que necesitas para conseguir cosas nuevas. Aquí vemos a Lola en diferentes actividades de ocio con sus compañeros. ¿Qué cambios y qué impacto ha tenido el ocio o el vivir el ocio de manera diferente en tu vida? ¿As? ¿M? ¿B? ¿P? ¿P? ¿O? ¿D? ¿Podido elegir? ¿Ha podido elegir actividades? ¿Los apoyos que necesitas? ¿Ha participado en diferentes sitios y recursos, ¿no? Y has conocido mucha gente. ¿Estás satisfecha con eso? ¿Estás contenta? Sí. También quería decir, ¿no? que es importante contar el papel de los voluntarios, ¿no? Los compañeros también, ¿no? Que has conocido muchos compañeros profesionales y que para ti ha sido M, B, P, O, positivo. Ha sido positivo. Porque V, ¿eh? Porque ves interés en la gente, que antes muchas veces la gente no quería, no se acercaba a conocerte, y ahora sí. Y se comunican contigo, ¿no? Tienes un sistema alternativo de comunicación, ¿no? Tu propio código, y la gente lo conoce y se comunica contigo directamente. Y no a través de la persona de apoyo. ¿Piensas que los apoyos son importantes? Sí, ¿no? Tú necesitas apoyo para casi todo, ¿no? Y gracias, ¿no? A ellos puedes hacer las cosas que tú quieres en tu día a día. Quería decir que los apoyos te ayudan, ¿no? A que la gente me conozca y vean más allá de la discapacidad, ¿no? Y que te sientes bien al contar con ellos. ¿Y está el entorno preparado para la inclusión? Más o menos, ¿no? ¿Piensas que han mejorado cosas, pero que hay que seguir trabajando, ¿no? Queda trabajo por hacer. ¿Y que te gusta participar en los recursos de la comunidad y en tu entorno, ¿no? La asociación de vecinos, de aquí del barrio, de la resi, en donde tú vivías con tus padres, ¿no? La parroquia. ¿Dónde más? ¿V? ¿D? ¿D? ¿V? ¿A?
va. R, va, el barrio, va, el barrio. ¿Y qué decías tú que tiene que cambiar? ¿Qué tiene que seguir mejorando? A. C. Accesibilidad, la accesibilidad y la sensibilidad, ¿no? Hacia las personas con discapacidad, ¿no? Y que la gente nos conozca y se adapten también a nosotros, ¿no? Vamos a contarles ahora lo que tu próximo reto. Te despides, ¿no? Es importante para todos contar, ¿no?, con los apoyos para hacer cosas que nos hagan felices, ¿no? ¿Y tu próximo reto cuál es? Participar, ¿no?, en un taller de R, E, L, A, un taller de relajación, ¿no? Y nada, que le deseéis suerte y que muchas gracias por escucharnos. Gracias, Felipe y Eduardo. Y nada, nos esperamos por si tenéis alguna pregunta luego. Muchas gracias. Ha sido un placer escuchar esta experiencia en la que hemos visto lo importante que es para Lola. Tenemos que tener apoyo personalizado. Y cómo ha cambiado su vida desde que puede elegir lo que hacer y dónde. Y con quién compartir su ocio en la comunidad. Y ahora vamos a terminar con la tercera experiencia de espacio en la comunidad. Y nos la presenta adelante Vanessa Montegulo y Marta Navarro. Hola, buenos días, muchas gracias. Vamos a compartir pantalla. Muchas gracias por las cuentas, Vanessa. Y muchas gracias, Lola y Aqueline. Una experiencia increíble, ¿eh? Lo habéis hecho fenomenal y nos ha parecido muy, muy enriquecedora y muy, muy visual, ¿no? Que está fenomenal escucharos. Ya los dejo con Vanessa. Hola, buenas. Lo primero, perdón, gracias por invitarnos, así para que conozcáis también lo que hacemos desde la asociación Los Que No Se Rinden. Os voy a ir pasando unas diapositivas, ¿vale? ¿Cómo nació la asociación Los Que No Se Rinden? La asociación Los Que No Se Rinden surgió en el año 2015. En una reunión de autogestores y autogestoras decidimos crearla. El objetivo es representar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Aragón y luchar por sus y nuestros derechos. Durante estos años, durante estos años han estado de presidente y presidenta, que han sido muy trabajadores. El primero, que seguro que os suenan, es Juan Carlos, y la segunda presidenta ha sido Esther. Actualmente tenemos nuevo presidente y una nueva junta directiva. El camino para el cambio ha sido costoso. El presidente actual es Paco,
¿vale? Que también os conocéis, y la vicepresidenta es una servidora. Ha habido elecciones, nos presentemos, salimos Paco y yo de presidente y vicepresidenta, más aparte de la junta directiva. Hubo bastante papeleo porque con los de tema de curatela no sabíamos si Paco y yo íbamos a poder presentarnos, pero gracias a la nueva ley nos hemos podido presentar y ya estamos empezando a hacer cosillas. Los que no se rinden ha supuesto para mí saber más sobre nuestros derechos y los que podemos conseguir. Siento. Conocer a más gente y saber que no estamos solos. Aprender a dar charlas y hablar en público. Los que no se rinden ha supuesto darnos a conocer a la sociedad. Que la sociedad sepa que estamos también las personas con discapacidad intelectual haciendo cosas para mejorar la sociedad. Hacemos cosas para nosotras y nosotros que nos hacen sentir mejor y nos sentimos parte de la comunidad. Los que no se rinden durante estos años hemos ido haciendo muchas cosas. Unas aburridas, papeleos, pues el ir a bancos, Hacienda, Falsip, los estatutos y otras muy divertidas para nosotros y para la comunidad. Hemos estado dando charlas de sensibilización en los institutos y en colegios, ¿vale? Para bastantes grupos de edades. Luego hemos hecho también charlas a futuros monitores de tiempo libre y a futuras trabajadoras en este caso, para gente con discapacidad intelectual. También estuvimos para lo que es el tema gobierno y todo, futuros funcionarios y en el Ayuntamiento de Borja, que nos invitaron en el primer encuentro de la discapacidad intelectual, rompiendo barreras. También estuvimos manifestándonos y apoyando a otros colectivos el 25 de noviembre, el Día de la Violencia de Género, el día 28 de junio, el Día del Orgullo Gay, y el día de, para Ucrania también, estuvimos en la manifestación y estuvimos recogiendo juguetes, libros, ropas, un poco de todo. Y también hemos colaborado con la Administración del Gobierno de Aragón, que nos estuvieron dando unas clases, unas cosas de leyes y nosotros nos pasemos a lectura fácil. Nuestros eventos siguen siendo en comunidad. Bueno, nuestros próximos eventos, perdón, siguen siendo en comunidad. En el Instituto Martín Vescos, sensibilización a 8 grupos de tercero de la ESO, jóvenes de 15 años, y el fin de semana en Jaca, que va a ser el 22 y 23 de octubre, el quinto encuentro aragonés de jóvenes e infancia, que vamos a ir unos 150 más o menos, que serán críos de 6 a 16 años. Y han contado con nosotros desde Plena y desde la DGA. Esta es una de las dinámicas que hacemos a los que les damos las charlas de sensibilización, para que vean las 3 cosas que pueden hacer y 3 cosas que no pueden hacer, ¿vale? Para que vean que todo el mundo en algún lado tenemos que tener algo de ayuda. Vanessa, perdona que te interrumpa, no está pasando la diapositiva. Vuelve, deja de compartir y vuelve a compartir, por favor. Vale, perdón. ¿Se ve ahora? ¿La veis? ¿Lo veis? ¿Se ven ahora? Se ve 2 cuadros. Vale, esa es. Voy a empezar desde el principio para que las vayáis viendo, ¿vale? Ahora no se os oye. Vale, espera. ¿Ahora?
¿Se oye ahora? Ahora sí, Vanessa. Vale. Bueno, pues esto es lo que decía, es una de las dinámicas, ¿vale? Son tres cosas que pueden hacer. ¿Habéis visto las demás? Perdón, Ay, madre, esperad. Esperad, que ha habido un pequeño... Venga. Compartimos... Un momentito, ¿eh? Vale. Vale, abajo. Vale. Ahora estoy viendo los cuadritos. Vale, sí. Sí, los vemos, sí. Ahora sí está pasando. Vale. Que vamos las dos saludos. Vale, ahora sí que se ven, ¿no? Bueno, esto es lo que he estado comentando. Con las fotos, ¿vale? Sí, las fotos, ¿vale? Que he ido comentando. ¿No habéis visto ninguna foto, chicos? No, porque no veía. No, se ha quedado enganchada en una diapositiva y no hemos visto. Ah, vale. Pero sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale, sí que estaría bien que compartierais eso, sobre todo las fotos de los sitios donde habéis estado. Sí. Bueno, pues así van a tomar rapidito por el tiempo, ¿vale? Vale, pues a ver, os comento, ¿vale? Esto es en un instituto, quedamos en institutos y en colegios, las charlas de sensibilización. También damos a futuros monitores de tiempo libre y a futuros trabajadores los funcionarios para trabajar con gente con discapacidad. Aquí igual, funcionarios también, y en Borja que estuvimos dando una charla también de sensibilidad en el ayuntamiento de Borja. Aquí fue el 25 de noviembre, el Día del Orgullo Gay, el 28 de junio, y en Ucrania que estuvimos echando una mano recogiendo ropa, juguetes, de todo un poco, comida, y luego la manifestación. Aquí fue que desde la DGA no se hicieron para hacer leyes, para ponerlo en lectura fácil. ¿Qué es la DGA, Vanessa? La DGA es el gobierno de Aragón, que es donde vamos haciendo de todo un poco. Y este es el que decía de los próximos eventos, que es el Instituto Martín Vescos, que son 8 grupos de tercero de la ESO que tenemos para dar otras charlas. Y el fin de semana del 22 y 23 de octubre en Jaca, que nos han llamado para, a raíz de Complena y el gobierno de Aragón y otros grupos más, para dar unas actividades con lo del tema de la discapacidad intelectual también. Y este es uno de las actividades que les hacemos en los institutos, ¿vale? Para que vean tres cosas que pueden hacer y tres cosas que no pueden hacer, para que sepan también que hay gente en todo el mundo, a veces necesitamos ayuda. Aquí les estamos dejando la dirección, el teléfono, el correo, la página nuestra, el Facebook, el Twitter y también estamos en Instagram. Y ahora nos vamos a dejar con un vídeo. Esperemos que os guste. Para que veáis que también nos divertimos. Construimos en comunidad. Construimos en comunidad y construimos en comunidad. ¡Ganamos en comunidad! 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 ¡Los que no se rinden! ¡Todas las personas ganamos en comunidad! Pues nada, eso es todo y espero que os haya gustado y gracias por contar con nosotros también. Muchas gracias, Vanessa y Berta.
Ha sido un cierre de mesa maravilloso. Gracias por compartir el trabajo que hacéis desde la asociación. Es muy importante para que todas las personas con discapacidad que nos asociemos y luchemos por nuestros derechos en comunidad. Todas las experiencias que nos habéis contado han estado muy interesantes. Y a todas las personas que habéis participado en la mesa. Ahora vamos a ver las preguntas que tenemos en el chat. Esperemos que sean sencillas. Vamos a ver qué estáis preguntando. La primera pregunta va para... La primera pregunta va para Jacqueline y Ana. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Cuáles son las claves para desarrollar un empleo personalizado, Jacqueline y Ana? Que me apoyen y creen en mí. Ver mis capacidades, lo que puedo hacer. Lo leímos antes y empezamos a trabajar un poco la respuesta. Yo como profesional, como profesional y como entidad, creo que debemos borrar de nuestra cabeza el concepto clásico de empleabilidad, porque deja fuera a muchísimas personas y tenemos como redeconstruirlo y construirlo de nuevo. Y también conocer a la persona de nuevo, no pensar, ah, ya la conozco, porque eso es un error. Creo que la debemos conocer de nuevo en distintos contextos. Y tener mucha creatividad. Para mí son las tres claves. No sé si a eso contestamos a la pregunta o si necesitan algo más, pero... Muchas gracias, Jacqueline y Ana. No hay más preguntas en el chat, pero sí que habéis levantado la mano, Carolina y Clase, que así os llamáis. Por favor, escribirlo en el chat para que así podamos hacer la pregunta que queréis, que no se puede escuchar. Ariadna Jiménez dice, muchas gracias por compartir las acciones que hacen, un placer conocerlos. No sé si entre las mesas os queréis hacer alguna pregunta y si no, pues finalizamos. Tomás, puedes recordar que en el chat tienen enlaces a las cosas que hemos hablado. Sí, sí, en el chat tenéis enlaces de todos los temas que hemos hablado. Mauricio Palomar dice, ¿cómo podemos hacer que nos conozcan si no nos dan oportunidades? Ahí Ana hablaba de eso, ¿no? En su experiencia de las oportunidades. Y Ángela María dice, solo quiero daros las gracias, me encantó escucharos y aprender un poquito más, maravillosos. Asistente anónimo, en la creatividad, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Puedes poner algún ejemplo? Muchas gracias. Vale, en la creatividad es porque, bueno, las bases del empleo personalizado es de que crees puestos de trabajo que no existen, basados en las capacidades de la persona. Entonces la creatividad está en buscar, cuando vas conociendo a la persona, las tareas, ¿verdad?, que lo hemos visto un montón, que hace bien, y después dentro de las empresas de tu entorno, del entorno de la persona o de la entidad, ver una necesidad que puede encajar en las habilidades que tiene la persona con la que estás trabajando empleo personalizado. O sea, es como buscar una necesidad en una empresa, ver qué tareas, qué es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Tener un trabajo basado en nuestras capacidades y en lo que se nos da bien, pues un poco confluir ahí, ¿no? En qué puede hacer la persona y dónde encuentro la necesidad y vendérselo a la empresa, porque esa es otra, para mí, donde tienes que echarle creatividad. Llevar recursos, también cómo presentar a la persona. Nosotros utilizamos los videocurrículum, pero sobre todo creatividad para mí hay en diseñar un puesto de trabajo que no existe, que sea personalizado y que encaje en la necesidad de una empresa. No sé si me expliqué bien. Sí, Ana, muchas gracias. También preguntan, no sé si Jacqueline aquí nos puede contestar, entiendo que es para esta experiencia, ¿cómo se trabaja con las familias? Está silenciada.
¿Te acuerdas que nos reuníamos y hablábamos con tu abuela? ¿Te has contado? Nosotros en el centro lo reunimos con mi abuela Con tu hermana. Y con mi abuela y con mi hermana, con las dos. Y que les hablábamos de empleo. Y le hablábamos de empleo. Hacíamos, ¿te acuerdas, actividades? Hacíamos también actividades. Intentábamos como lo de los miedos. Y después estamos intentando lo de los miedos. No sé si, o sea, hacíamos reuniones periódicamente. Donde hablábamos sobre empleo con la familia, ¿verdad? Con tu abuela y con tu hermano, son personas que ella eligió, y dos profesionales. Sí. Muchas gracias. Y Lola y Vanessa, si queréis contestar cómo se ha trabajado con la familia. Aunque Lola sí que nos había. A ver, nosotros. Adelante. Buenas. Nosotros lo que hacemos es tanto el tema de hablar con la persona primero, y luego lo que hacemos es también comentárselo, que venga un día con la familia, y sino que se metan directamente a donde os he dicho, la página oficial, el Twitter, el Instagram y el Facebook, porque ahí vamos subiendo cosas nosotros. Pero fijaros, ahora voy a poner cara que, bueno, soy Berta, compañera, ¿no?, de apoyo de los que no se rinden. Una cosa muy significativa este año, cuando Vanessa os ha contado que fue costoso el cambio de junta directiva, una cosa significativa fue el papel de las familias, ¿no? Porque hicimos elecciones y ellos se presentaron, ¿verdad? Se presentaron candidatos. Y entonces, claro, ahí estábamos, que nos decían algunos, pero es que yo tengo la tutela, yo no sé si voy a poder, ¿no?, representar a una entidad, ¿no?, a esta entidad, ¿no?, con discapacidad. Entonces, bueno, nos estuvimos mirando, y entonces sí que es verdad que vimos el papel de preguntar un poco a las familias y conocer más, ¿no?, y estuvimos hablando, y ya estaban curatelados, ¿no?, en este caso. Que lo ha contado Vanessa, y al final pues eso, que se puede, ¿no? Se puede, y de hecho es una asociación que todos los integrantes son personas con discapacidad, ¿no?, y representantes que tienen también curatelas, pero sí que se hizo un trabajo también este año de hablar con las familias, ¿no?, y que ellos explicaran qué es esto de la asociación, ¿no?, también. Porque bueno, y con otras es verdad que tienen la libertad, sí. Se apuntan y ya está, ¿no? Pero a veces sí que preguntan, ¿no? ¿Verdad, Vanessa? Sí, bueno, ahora tenemos un caso de un amigo común de Paco y mío, que también estamos en la misma situación, pero bueno, yo ya he hablado con ellos y me han dicho que no hay problema. Otra de las que queremos, que lo he comentado, es ir más allá y que la curatela sea solo de lo que es, no que afecte a los demás, por ejemplo. No sé si nos hemos explicado bien. Sí, muy bien, Vanessa. Libertad, gracias. Lola, terminamos contigo si quieres contestar a esa pregunta y damos paso a Edu y a Celeste. Sí, me estaba diciendo Lola que bueno, que en el servicio de ocio pues los protagonistas son ellos, y bueno, también aquí en la residencia tiene su plan individual. Pero lo importante es que ellos nos den la información, nos digan lo que quieren, y luego pues sí que informar a la familia y establecer pues esas prioridades, ¿no? En lo que vamos a trabajar en cuanto a su vida diaria, ¿no? Y lo que tiene que ver pues con la parte de aquí de vivienda y luego pues la parte de ocio, pues eso, ella tiene su plan, ella nos dice lo que quiere, y con la familia pues vamos un poco informando de sus decisiones, pero que la que decide la protagonista pues es ella. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias por la pregunta y por todas las experiencias que habéis compartido. Ha sido un
un placer tenerlo hoy aquí, pues yo creo que este seminario ha estado muy, muy interesante. ¿No cree, Edu? Sí. Ahora ya nos tenemos que despedir. Queremos agradecer que os hayáis conectado y recordar que la próxima semana será el segundo seminario de este ciclo y hablaremos de desinstitucionalización. Nos vemos el próximo martes 11 de octubre a las 12. Os esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta martes.